Hoy, en Docentes Magazine Arte y Cultura, nos encontramos en la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Bucaramanga, haciendo acompañamiento y cubrimiento de la Marcha de las Familias en su versión 2018. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que miren los registros fotográficos y los compartan, y aún más, a que reconozcamos la importancia de todos nosotros en esta sociedad. Docentes Magazine Arte y Cultura para todos ustedes. Hola amigos, soy Ángel Carreal, soy activista independiente, hago parte de la Asociación Plataforma LGBTIQ de Santander. Somos el comité que ha organizado este año, en conjunto con otras organizaciones, la Marcha del Orgullo LGBT de Bucaramanga, que se ha denominado la Marcha de las Familias. Queremos hacer una invitación muy especial a la población en general para que comencemos a ver la diversidad como un elemento común entre todos. Todos somos diferentes y por eso todos somos iguales, porque se vuelve nuestro común denominador, la diferencia. Esta marcha este año se ha denominado la Marcha de las Familias porque consideramos que es muy importante enviar a la población el mensaje de que todas las familias existimos, las familias diversas existimos, hacemos parte de la sociedad y es importante que se respeten, se protejan y se promulguen. Mi nombre es Lady Caterina Albarracín, miembro del comité organizador de la marcha LGBT de la ciudad de Bucaramanga, cuyo tema este año es Carnaval de las Familias. Estamos muy agradecidos con toda la sociedad bumanguesa por este acompañamiento que nos hicieron la tarde de hoy. Le estamos diciendo a la sociedad en general que la comunidad y la población LGBT y también hace parte de la comunidad, que nosotros también tenemos derechos y que nosotros estamos aquí el día de hoy diciéndoles que hacemos parte de la sociedad y que no nos tienen por qué discriminar de ninguna manera. Y este es el día que tenemos nosotros para salir a marchar y decirle a la sociedad, aquí estamos, nosotros somos una comunidad, comunidad organizada y estamos aquí presentes diciéndole a la sociedad que también hacemos parte y también tenemos derecho. Se llama Carnaval de la Familia porque la representación de nosotros es que les queremos decir que nosotros también somos familia. La comunidad LGBT también hacemos parte de esa familia porque no solamente existe la familia de papá o mamá, sino familias homoparentales como dos papás, dos mamás, o papá, hijo, nieto y nona, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy la idea era venir, salir a marchar por nuestros derechos.